Saludo al maestro Jesús Silva Herzog Márquez con uno. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Pepe, muy buenas noches. Vamos a echar un vistazo a cómo va el asunto de los candidatos que aspiran a serlo independientes a la presidencia de la República. La expanista Margarita Zavala, digamos que es la más adelantada de los atrasados, seguida muy de cerca por el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco. Estamos poniendo en pantalla, son las últimas cifras que acaban de llegar hace un ratito aquí a la redacción, proporcionadas por el Instituto Nacional Electoral. Ambos, Zavala y el Bronco, se mantienen arriba en la recolección de estas firmas para obtener, no son votos, son firmas para adhesiones, pues, para obtener la candidatura independiente. De acuerdo con el último reporte del INE, Margarita Zavala lleva reunidas casi 66 mil firmas de apoyo. El Bronco, 61 mil. La zapatista María de Jesús Patricio cuenta ya con 20 mil, casi 21 mil. El senador con licencia Armando Ríos Peter, el jaguar de la selva, se acerca a 15 mil. Y el periodista Ferriz de Con se rezaga en el quinto lugar con 12 mil votos obtenidos hasta el momento, según el último corte de caja del Instituto Nacional Electoral. Y no cabe duda, Jesús, que esta recolección de firmas se ha convertido en un verdadero viacrucis para quienes están obligados a cumplir con los requisitos que marca la ley. No es voluntad del INE pasarlos a perjudicar, claro. No es voluntad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perjudicarlos, es cumplir la ley. Sí, bueno, los requisitos que establece la ley para registrar una candidatura independiente son muy altos. Se necesita tener más de 800 mil firmas que respalden a una candidatura y tener también un respaldo distribuido a lo largo del territorio nacional, lo cual hace francamente muy complicado el que se lleguen a conformar estos apoyos, ¿no? Hay un detalle bien interesante que observaban algunos más listos que yo, desde luego. Para obtener las firmas y que funcione bien la aplicación autorizada por el Instituto Electoral, se requieren teléfonos inteligentes. Sí. Entre más modernos, claro, y más nuevos y más caros, mejor. Eso está siendo problemático porque no todo mundo, aunque hay 90 millones de teléfonos celulares, no todos son de última generación ni son los más caros. Sí. Entonces, en algunos casos el aparato no permite que la aplicación funcione bien. Yo creo que estamos hemos escuchado en días recientes críticas de los candidatos o de quienes tratan de ser candidatos independientes a esta aplicación y yo creo que hay que atender esos cuestionamientos. Yo tengo la impresión de que más allá de los problemas tecnológicos que puedan existir, pues resulta muy complicado levantar estos apoyos a lo largo del país. Me parece que pues más allá de cuál es la tecnología que tienen los teléfonos celulares, pues sí estamos viendo que no es el entusiasmo que algunos, claro, anticipaban por los candidatos sin partido, ¿no? Es evidente que está muy fraccionado el voto, hay 45, bueno, se inscribieron 48, ahora hay 45, de los cuales 5 o 6 son los que más o menos tienen, digamos, despuntan, sí, pero el resto tienen 1, 2, 3, 5 votos, no tienen nada. Mira, Agustín Velasco tiene más información. Tras las fallas que los aspirantes a una candidatura independiente reportaron en la aplicación para reunir apoyos ciudadanos, el Instituto Nacional Electoral analiza ampliar el plazo para recabar las firmas. El instituto no se puede cerrar. Es un asunto de derechos. Ahí sí, ¿para qué le jalamos la cola al diablo? El tribunal nos va a decir que abramos y nos va a decir en un momento ya donde sea muy, muy difícil para nosotros. En una reunión privada, el gobernador de Nuevo León y aspirante a una candidatura independiente, Jaime Rodríguez Calderón, insistió al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que se amplíe el plazo. Que amplíen el término una semana más, porque hemos tenido muchos problemas de logística con el uso de la aplicación. Y él nos ha respondido que van a considerarlo, se los vamos a dejar por escrito. Y es que algunos de los consejeros electorales reconocen que la aplicación para teléfonos inteligentes tiene fallas. No es un sistema de reconocimiento infalible de caracteres, pero reduce significativamente los
los errores de captura y te permite una corrección de los en aquellos casos donde haya habido algún problema. Este lunes Margarita Zavala señaló que el sistema no funciona en todos los celulares y acusó que esto representa un sesgo socioeconómico. Vía sus redes sociales, Armando Ríos Peter insistió en que la aplicación debe ser adaptable para todos los teléfonos móviles. Por su parte, la aspirante independiente zapatista, María de Jesús Patricio Marichuy, convocó una conferencia este martes en la que prometió hablar de los errores y horrores de la aplicación. En tanto, Pedro Ferriz de Con denunció ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la omisión del INE a la propuesta de que la aplicación pueda ser descargada por todos los ciudadanos. Los independientes tienen hasta el 12 de febrero para recabar 866.593 firmas cada uno. Con uno, Agustín Velasco. Jesús, esa es otra opción, que el Instituto Electoral abra la aplicación para que quien guste la pueda descargar y con base en sus datos de la credencial, que es una prácticamente una huella digital, o en este caso digital, puedan hacer, firmar una adhesión, si es que quieren, a favor de alguno de los que aspiran a ser candidatos independientes. Es una opción. Claro, la otra, que el INE abra una... Que no sea a través de este filtro de los promotores de los candidatos. Yo creo que esa es una... Estaba viendo un elemento aquí que podría abrir mucho las posibilidades. En tu lista, por ejemplo, Margarita Zavala tiene registrados, bueno, no tengo aquí la cantidad, auxiliares, tiene auxiliares dados de alta, o sea, apoyadores, por ejemplo, tiene 24.000, un poquito más. Activos, 3.360. Y así están todos. Ese es un dato interesante, que si bien puede haber una serie de promotores registrados en el Instituto Electoral, pues no todos están recabando firmas. Entonces sí hay un desequilibrio muy claro entre algunos promotores que recaban buena parte de los apoyos y otros que no están redituándole respaldos al candidato. Faltan poco más de casi 100 días, no llega a 100 días. Poquito menos, ¿no? Son como 96, 97 días, pero acuérdate que se atraviesa el puente Guadalupe Reyes. Eso es cierto. Que es muerto, ese, muerto. Ese como puede un ser terrible. Y bueno, yo creo que también pues tenemos que ser suspicaces o un poco precavidos en que pudiera llegar pues de pronto un apoyo organizado de algún partido político que pudiera tener como propósito el fragmentar a sus adversarios y que pudiera venir sorprendentemente algún apoyo de algún partido político. Me estás queriendo decir, por ejemplo, suponiendo sin conceder, que alguien pueda apoyar a Margarita Zavala con la estructura de un partido político en forma, que le dé votos a Margarita con objeto de que obtenga los votos suficientes y desvíe un poco la atención electoral hacia López Obrador? Pues mira, yo creo que si tenemos dos candidatos independientes, Margarita Zavala y el Bronco, creo que puede ser un golpe terrible tanto a las aspiraciones del Frente como a las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador. Creo que el electorado del Bronco en ciertas zonas del país podría ser un electorado que se dispute a los simpatizantes antisistema de López Obrador, y la candidatura de Margarita Zavala puede ser desde luego muy atractiva a los panistas tradicionales. Yo creo que habrá que verlo, porque creo que esto lo han advertido muchos analistas recientemente, pues esto puede ser también un arma de doble filo. Por una parte, la posibilidad de que ciudadanos sin partido puedan acceder a cargos de elección popular, pero también pues una treta de los propios partidos para fragmentar a sus adversarios. Jesús, mucho que observar, mucha ropa que lavar aquí frente a las cámaras en las próximas intervenciones y colaboraciones. Gracias, Jesús, buenas noches. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez con uno.